soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Cristianos, venid, cristianos, venid a adorar a Cristo, adorar a Cristo que está en el altar. Espíritu, amén. El Señor con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por falta de fe, Señor, ten piedad. Ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Yeah.
siempre presente al Señor. Está a mi lado y no vacilaré. Tú eres, Señor, mi herencia. Tú eres mi único amor. Por eso mi corazón se alegra. Hasta de noche se gozan mis entrañas, todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte. Tú eres, Señor, mi herencia. Tú eres mi de la carta a los hebreos. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y así los pecados están perdonados. Ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Cuando leemos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con esta conjunción, con este entramado de la historia, la triste historia del pecado de los hombres y la gloriosa intervención de la misericordia de Dios. Una de las estructuras fundamentales de la historia está compuesta por esta conjunción, por esta alternativa, por esta intervención de Dios misericordiosa, amorosa, salvífica, en un mundo
sumergido en el pecado, desde Adán y Eva en adelante. Y a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento se nos va mostrando cómo Dios envía a sus elegidos para ir preparando el camino al Mesías. Los envía a los justos del Antiguo Testamento, a los profetas, a los sabios, las instituciones, la alianza, el templo, los sacrificios, las prescripciones, todo lo que Dios va ofreciéndole a su pueblo una y otra vez, repetidas veces, que son ofertas de salvación para que el pueblo de Dios vuelva a Dios, para restaurar la alianza, para que no se pierda la salvación. Los reyes también del pueblo de Dios a lo largo de la historia tenían esa misión y sin embargo, tristemente, la gran mayoría no la cumplió. Y entonces esta historia que precede a Cristo va mostrando cómo incluso mediante estos signos de la misericordia de Dios que llegan a su pueblo, sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no se quiere convertir. Su conversión es siempre parcial, es siempre precaria, y el pecado sigue haciendo mella en lo profundo del corazón de los hombres. Y entonces comienza a surgir en los mejores de Israel, en los justos de Israel, en aquellos que sí creían en Dios, que mantenían la alianza, comienza a surgir una esperanza en que ese problema en el cual Israel estaba sumergido, el problema del pecado con todas sus consecuencias, no tenía una solución puramente humana. No bastaba que Dios enviara tampoco a alguno de sus elegidos. Solamente Dios podía poner remedio a ese problema. Y entonces empieza a gestarse lo que se llama la esperanza mesiánica, la esperanza en el Salvador, la esperanza en el Redentor. Uno de los grandes temas del Antiguo Testamento, tiempo de las promesas del Redentor. Es decir, solo Dios, solo Jesucristo puede redimirnos, puede rescatarnos, puede poner remedio a ese problema fundamental que tenía el pueblo de Dios y, por supuesto, la humanidad entera. Esa esperanza en el Mesías se va a concretar en Jesucristo, que nos redime con su pasión, muerte y resurrección. Pero además de esa esperanza en el Mesías, o junto con esa esperanza en el Mesías, se esperaba un día determinado, que en el Antiguo Testamento se llamaba el día del Señor o el día de Yahvé, día con mayúsculas. Era un día y no cualquier día, era un momento culminante, un momento clave en la historia, que sería el momento en el cual el Mesías vendría al mundo a rescatarnos, a perdonarnos definitivamente el pecado y a glorificar definitivamente también a los elegidos. Es el día de Yahvé, el día del Señor, objeto de la esperanza de los profetas. Cuando hemos leído en las lecturas de hoy, se hace referencia, porque en la Biblia se hace referencia a este día, que es un día glorioso y al mismo tiempo tremendo, glorioso porque Dios va a rescatar a sus elegidos del poder del mal y tremendo porque el mal va a ser definitivamente derrotado y el mal no quiere dejar de ejercer su poder en el mundo. Por eso lo estamos viendo en nuestra época también, cómo el mal intenta avanzar a todo nivel, con toda profundidad, con toda la fuerza, a veces de maneras más sutiles, menos visibles y a veces muy claras y muy explícitas. Y frente a ese mal, frente a esa oscuridad que avanza, podemos experimentar el desánimo, el decaimiento, la falta de esperanza. Y sin embargo, esa lucha del mal contra el bien tiene un fin, tiene un punto final. Y este es objeto prioritario de nuestra esperanza, que el mal termina. Por más grande, por más majestuoso, por más terrible que se presente, el mal tiene un punto final, el mal se termina. Y el bien triunfa. Y esta derrota del mal y este triunfo del bien son definitivos en ese día del Señor.
El Antiguo Testamento nos habla de muchas maneras de este día. En la primera lectura, en esa referencia que hace el profeta Daniel tiene que ver con el exilio en Babilonia, cuando Israel estaba lejos de su tierra, añorando el templo, añorando los sacrificios, añorando el cumplimiento de las tradiciones, lejos de su pueblo y reflexionando sobre la presencia de Dios. Y también tiene que ver lo que dice el profeta Daniel en el Antiguo Testamento con una gran paganización que se produciría un par de siglos antes de Cristo, con el helenismo, esa cultura pagana tan rica, tan fascinante a los ojos de Israel, que se introdujo en el corazón de muchos y buscaron paganizarse, buscaron abandonar la alianza. Y entonces el profeta Daniel también predica en relación con ese acontecimiento. En aquel tiempo será liberado tu pueblo. Muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se levantarán, signo de resurrección, signo de revitalización. Los hombres prudentes resplandecerán eternamente. Lo dice de maneras muy poéticas a veces el Antiguo Testamento, pero haciendo referencia a este triunfo que es el objeto de nuestras esperanzas. En el Nuevo Testamento va a tener lugar este día, pero va a tener lugar en dos momentos. Digamos, el Nuevo Testamento nos muestra en primer lugar la primera venida de Cristo, en la cual nos redime, nos rescata por su sacrificio en la cruz, y anuncia su segunda venida, donde ese triunfo obtenido en la primera será manifiesto al mundo entero y el mal caerá definitivamente y el bien triunfará también definitivamente. Ese tiempo entre la primera y la segunda venida, Dios lo pone como un tiempo de misericordia para tener la oportunidad de aceptar el regalo de la gracia de Dios, para que los hombres de todos los pueblos, de todos los tiempos, tengan esa posibilidad de recibir su misericordia. Por eso lo que era un día en el Antiguo Testamento se convierte en dos. El día primero, que es el día de la redención, la primer venida de Cristo, y ese día definitivo, su segunda venida. En esta época del año, ya próximos a la solemnidad de Cristo Rey y próximos al comienzo del tiempo del Adviento, la Iglesia quiere que reflexionemos sobre este día definitivo, porque lo primero que tenemos que saber cuando emprendemos un camino es hacia dónde vamos. Y el fin, en ese sentido, es lo primero. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos que nuestro camino concluye en la Jerusalén del cielo, sabemos que nuestra vida termina en esa glorificación definitiva si hacemos, por supuesto, lugar a la gracia de Dios en nuestro corazón. Jesucristo lo anuncia en tonos a veces bastante dramáticos, como lo hará también el Apocalipsis, porque el mal siempre rechaza el bien. Pero nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra alegría está en el triunfo del bien y por eso nuestro primer cometido es estar unidos a Dios. Cuando leemos esto que Jesús dice en el Evangelio de hoy, esto que anuncia el profeta Daniel, esto que Jesús también dice en otras partes del Evangelio, lo leemos con un impacto muy particular y muy profundo en el Apocalipsis, se nos narra este enfrentamiento definitivo, las fuerzas del mal, las fuerzas del pecado, de la muerte y las fuerzas del amor de Dios. Por eso estos textos que a veces se nos presentan como exclusivamente dramáticos o dolorosos o angustiosos, porque se nos describen catástrofes, desastres, guerras, calamidades de toda índole, persecuciones más o menos sutiles, a veces muy cruentas y muy visibles, otras veces no tanto, esa mirada que es real, que es objetiva, que es así, debe estar centrada en ese triunfo del bien. Y por eso, si pudiéramos decirlo con muy pocas palabras, este tipo de textos que nos presenta la palabra de Dios y el libro del Apocalipsis en particular, el gran tema, en definitiva, es el amor de Dios. Se nos está repitiendo una y otra vez, el amor es el que triunfa. La misericordia es la que triunfa.
San Juan escribe el libro del Apocalipsis, como sabemos, como un libro de consuelo para los cristianos que ya en ese primer siglo eran perseguidos. ¿Por qué un libro de consuelo? Porque describe todas las calamidades y persecuciones, pero dice el amor triunfa, definitivamente. Como lo decía en el Antiguo Testamento, también muy poéticamente, el Cantar de los Cantares. Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos extinguirlo. Las grandes aguas, una imagen que tiene también la Sagrada Escritura, que representa ese poder incontenible, el poder del mal, de la muerte, del pecado. Grandes aguas no pueden apagar el amor, los ríos no pueden extinguirlo. ¿Por qué? Porque definitivamente el amor es el que triunfa. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de estar siempre muy unidos a Dios, nuestra prioridad fundamental, la orientación fundamental de nuestra vida, que eso refuerce nuestra esperanza en ese día definitivo en el cual el Señor convocará a sus elegidos de los cuatro vientos de la tierra, como nos dice el propio Jesucristo, para hacernos partícipes eternamente de la gloria y de la felicidad en la Jerusalén del cielo. Pidámosle al Señor humildemente esta gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Padre nuestro, recibí el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibí Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar el día correspondiente al mes de María, este séptimo día de su mes, reflexionando sobre María en la Anunciación. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. El Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por obra del Espíritu Santo y el sí de la Virgen, se encarna en su seno purísimo. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Los Evangelios presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Nada hay imposible para Dios. Oración del día. Dios misericordioso, que en tu designio de salvación el Verbo se hace carne para salvar al hombre, concédenos la gracia de cooperar como la Virgen con tan designio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y vamos a rezar la oración a San José. Como vemos, tenemos la visita de la imagen peregrina de San José aquí en nuestra parroquia. Aquellos que tengan la estampa con la oración, la vamos a rezar ahora. San José, protector de la Sagrada Familia, ponemos bajo tu cuidado toda vida, en especial la de los más vulnerables. Protege nuestras familias, comunidades y especialmente a nuestra diócesis de San Luis. Patrono de la Iglesia Universal, suscita y protege las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Sostén la fidelidad de quienes se han consagrado mediante los consejos evangélicos, así como el compromiso misionero de los laicos en el mundo. Servidor prudente de Jesús y de María, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades. Haz que seamos cercanos a los excluidos, los pobres y los extranjeros. Ayúdanos a trabajar por la integridad, libertad y vida de aquellas personas que están a nuestro lado, siendo responsables del prójimo y de la creación. Humilde artesano de Galicia, te confiamos nuestros trabajos y te pedimos por los que no tienen empleo ni recursos. Enséñanos a santificar al Señor mediante nuestro trabajo. Patrono de la buena muerte, muéstrate, Padre, guíanos en el camino de la vida terrena y condúcenos a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Aprovechando la visita de la imagen de San José aquí a nuestra parroquia y bueno, y la oportunidad que nos brinda también el canal de televisión para transmitir la Santa Misa que hoy se ha hecho acá desde la Iglesia de Lourdes, y quería reflexionar simplemente sobre la presencia de San José,
que nos visita en nuestra parroquia, pero es una presencia que siempre tenemos en nuestra vida y siempre debemos tener en nuestra vida. Estamos llegando ya al final de este año, especialmente dedicado a San José, pero San José debe estar siempre presente, no solamente este año, no solamente con ocasión de su visita. Gracias a Dios la imagen de nuestro santo patrono ha podido recorrer gran parte de la diócesis, sino que ese recorrido que va haciendo, llegando a nuestras parroquias, llegando a, las diversas localidades de nuestra provincia, y en este caso hoy aquí a la iglesia de Lourdes, debe ser para que recordemos su presencia constante en nuestra vida. Estas celebraciones particulares, ya sea en la fiesta de los santos, o ya sea con ocasión este año de la celebración particular de San José, siempre son momentos especiales de gracia para que recordemos las grandes verdades de nuestra fe. Y esa presencia de San José en nuestro corazón debe ser siempre constante. San José como padre, San José como protector, San José como guía que nos ayuda para que alcancemos un día la vida eterna. Y una de las actitudes profundas de nuestro corazón que tenemos que tener siempre cuando recordamos su presencia en nuestras almas es la gratitud en primer lugar y la confianza. Uno de los gestos o de las actitudes que más naturalmente deben surgir ante la presencia de San José en nuestra vida, la confianza. Recordemos que cuando los evangelios nos narran esos acontecimientos de la Sagrada Familia, perseguida, Jesucristo perseguido a muerte por Herodes, vemos a Jesucristo que, siendo Dios, sin embargo, confía totalmente su vida en brazos de San José, en brazos de María Santísima. Jesucristo, y es algo que a veces uno no lo piensa mucho, es el Dios verdadero. Él podría haberse defendido solo, podría haber anulado las fuerzas del universo entero, del mal, del pecado, de la muerte, con solo pensarlo, siendo niño también. Pero sin embargo quiso confiarse en San José y en María Santísima. Y San José asumió esa función de protección del niño Dios. Y así como él lo hizo con el niño Dios, lo hace también con nosotros. Por eso la presencia de San José, ya sea en las diversas parroquias y siempre en nuestro corazón, no debe ser nunca un mero recuerdo de cosas del pasado, un mero recuerdo de la Sagrada Familia, como vivió hace más de 2000 años, sino que es un presente. Aquí y ahora San José también intercede para nosotros esas gracias que más necesitamos para recorrer en medio de esta vida el camino que nos conduce a la patria del cielo. Así que los invito a todos que han podido participar por este medio, por el canal de televisión de la Santa Misa, a que tengamos esa gratitud y esa confianza muy profundas en nuestro santo patrón. Y aprovecho para renovar también la bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
En este año dedicado a San José, rezamos la siguiente oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Dios te confió a su Hijo, y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.